La película se trata de una nena, de una preadolescente que no conoce a su padre y necesita conocerlo. Está ubicada en una. La película se desarrolla en un lugar muy inhóspito, en las sierras, y en una escuela rural. Entonces esta nena decide escaparse de esa escuela rural que está en el medio de la nada para encontrar a su padre. Para buscar a su padre. Y la maestra de ciencias naturales es la que la va a acompañar en esa búsqueda. Lila, Lila, ¿qué estás haciendo? ¡Déjame! Vas a salir de acá, te vas a morir congelada a los 2 kilómetros. ¡No, Lila, me quiero ir! Esa nena fue capaz de agarrar un caballo e irse en el medio de la nada con temperaturas bajo cero. Pero dale, vamos. Y después te agarró el auto. Sí, ya sé lo que hizo, Marta, no me lo digas, yo estuve ahí. Es un peligro y yo tengo miedo que lo vuelva a querer hacer. Mañana tenés que llevar a Lila a su casa. ¿Y en la casa? ¿No puede escaparse de la casa? En la casa no es mi responsabilidad. Porque esto que te decía de la nena que quiere llegar o sea, que se quiere ir de esta escuela rural a buscar a su padre, el peligro era de que se muera en ese camino, digamos, porque era la hostilidad total y un frío importante. Sí, así un frío nos agarró la ola polar de julio del 2013, la filmamos ahí. Caños congelados, etcétera. Es narrativo incluso, tanto como el paisaje, es como un personaje, diría, no un personaje más, porque es el frío y el paisaje, ¿no? Yo sé dónde trabaja mi papá, son 142 kilómetros. Si ella quiere conocer a su papá, tiene que poder hacerlo. Él sabe que tiene una hija, nunca ha venido a verla. A mí me parece muy sano que quiera conocer a su papá. La nena va a la escuela para que le enseñen y no para que le anden confundiendo la cabeza. Me parece que tiene cosas de road movie, que es una película, digamos, que es de un viaje, es un viaje iniciático también de esta nena. Es un viaje, en realidad es habla de la búsqueda de la identidad, ¿no? De conocer de dónde viene. ¿Y qué se puede encontrar la gente? Se puede encontrar una película simple, sin muchas pretensiones, pero que hicimos con mucho amor y yo estoy feliz del resultado.